Bienvenidos al noticiero que usa el Internet Explorer como navegador predeterminado. En esta ocasión revisaremos las noticias ocurridas del 18 de abril al 24 de abril de 2022. Así que a darle. 18 de abril. Sonic Comic Cover Event está de vuelta. Tal parece que el evento de fan portadas de cómics de Sonic ha regresado, según lo informado por IDW Sonic News. El último Sonic Comic Cover Event se realizó en agosto de 2020, por lo que ha pasado bastante tiempo, pero, igualmente, IDW Sonic News nos deja un breve resumen de cómo funciona el evento. En dicho evento, puede participar toda la comunidad, y se elige una portada de uno de los cómics oficiales de Sonic, y los artistas elegidos por la comunidad dibujarán el personaje asignado con su estilo. Una vez que se recopilan todos los personajes barra activos, se juntan, recreando la portada original. Entre las reglas tenemos que, no se puede usar la portada final con fines lucrativos. El arte del personaje debe venir con un fondo transparente, en un archivo PNG o PSD, el arte del personaje debe parecerse a la pose del personaje en la portada original, incluso se permite usar una iteración o un diseño diferente para el personaje. A los participantes se les otorgará un personaje de su elección si son seleccionados, y las elecciones de dichos participantes son al azar, por lo cual, no se garantiza que nadie sea seleccionado. Según el archivo, la fecha límite de solicitudes es el 30 de abril. Sonic Origins fue clasificado en Corea. La colección de los primeros 5 juegos de Sonic, Sonic 1, 2, 3, CD, y Knuckles, ha recibido su clasificación oficial en Corea del Sur, según lo informado por BGC. El Comité de Clasificación y Administración de Juegos de Corea del Sur ha otorgado a la versión de PS de Sonic Origins una clasificación para todo público. Además, según Sonic Paradise, en la web del organismo, se puede encontrar también que el juego ha recibido una clasificación en Japón, el cual fue catalogado en dicho país como 0A. O sea, para todo público. Aproximadamente unas 3 horas después, el usuario, Lordaga de Twitter, encontró el arte clave y el logotipo del juego en el backend de PlayStation Network. La ilustración incluye a las versiones clásicas de Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Metal Sonic y el Dr. Eggman. Una búsqueda retrospectiva sugirió que se subió la imagen a PlayStation Network hace algún tiempo. No hay detalles sobre la fecha de carga o la intención de la imagen, como si correspondiera a un próximo artículo o lista de juegos. Además de eso, por un descubrimiento de Tano Okikuribo en Twitter, Tails Channel se enteró de que el arte de la imagen se utilizó en un anuncio promocional genérico de Sonic. El anuncio apareció en la edición de abril de 2022 de License Global, una publicación comercial. Con esta información, es de esperar que tengamos noticias de este título pronto. Sonic 2 supera los 200 millones de dólares. La película ha generado más de 200 millones de dólares en su segundo fin de semana, con una estimación nacional de 30 millones de dólares, lo que ha dado como resultado 119 millones en total a nivel nacional hasta el momento, y a nivel internacional, asciende a un total de 112 millones de dólares. Eso nos da como un resultado total, un bruto mundial de 231 millones de dólares. Clasificación de Sonic Prime. Sonic Origins no fue el único clasificado el día de hoy, según una actualización en su ficha de Netflix, Sonic Prime ha sido clasificada como TBY7. Esto quiere decir, apta para mayores de 7 años. Recibió esa calificación porque contiene cosas de miedo, que es bastante común para los dibujos animados dirigidos a niños mayores. Dado que, como todos los medios de Sonic, Sonic Prime está dirigido a niños, la calificación no sorprende. ¿Más juegos de Sega en el cine? Parece que Sonic ha abierto las puertas para otras adaptaciones cinematográficas de más juegos de Sega. Según Deadline, tras su éxito con las películas de Sonic de Paramount Pictures, Sega tiene otra franquicia que llegará a la pantalla grande, siendo Streets of Rage, la seleccionada para recibir el tratamiento de una película. Teniendo como escritor del guion a Derek Kolstad, quien creó la franquicia de acción John Wick, y escribió el guion de la película Nadie. El juego Streets of Rage, desarrollado y publicado por Sega, sigue a unos ex policías que luchan contra una banda mafiosa liderada por el infame Mr. X. Actualmente el último título de la franquicia, Streets of Rage 4, fue lanzado en abril de 2020, para las consolas actuales, y ha vendido más de 2,5 millones de copias en todo el mundo. Streets of Rage será el último proyecto bajo el cinturón de DJ2 Entertainment, después de la impresionante actuación de taquilla de Sonic 2.
DJ2 firmó un acuerdo general con Amazon a principios de año, y también está buscando adaptar el juego ganador de los The Game Awards, It Takes Two, para la televisión y el cine. También, Kolstad se desempeñó como productor ejecutivo en Falcón y El Soldado del Invierno de Disney Plus. Y su cuarta película de su franquicia John Wick ha sido programada para estrenarse el 24 de marzo de 2023, tras un retraso impuesto por la pandemia. Kolstad es el último creativo de John Wick en asumir una adaptación de videojuegos. También parece que se acerca una adaptación de Ghost of Tsushima, con Chad Stahelski dirigiendo, mientras que el guion es escrito por Takashi Dostcher. Dibujo de Evan Stanley. Evan Stanley nos comparte una parte de un arte, donde podemos ver a Sonic y Tenguel, aunque se alcanza a ver un poco de Tails, Amy, Knuckles, e incluso un Whist. Stanley no dio más información al respecto, pero es de esperar que sea una portada de un cómic. Extraño logo temprano de Mario Kart 64. Según nos cuenta Render Archive, el logotipo temprano del título Mario Kart 64 nos muestra algo muy interesante. El juego iba a ser titulado Mario Kart R. Sí, como Sonic R. Sé que esto no es una noticia de Sonic, y posiblemente ya algún fan de Mario lo sabía, pero lo dejo como curiosidad XD. 19 de abril. Productos de Sonic en Zara. Fran y Sonic nos informa que se han avistado en tiendas Zara, una colección de sudaderas y camisetas muy interesantes del Sonic clásico. Según Franny, estas prendas son para niños de 5 a 7 años. Sonic 3 para 2024. Según el usuario Contriteorp4, varios medios de comunicación dicen que Sonic 3 la película saldrá en 2024, lo cual es algo falso, ya que como saben apenas tenemos el logo y la confirmación de esta tercera entrega, y que la serie de Knuckles saldrá en 2023, por lo que la película podría tardar un poco más. Bueno, ¿qué puedo agregar a esto? Más allá de que Elva regresará como Knuckles, pues no sabemos quién podría dirigir la serie. Esto ya es especulación mía, pero, pongamos el ejemplo de que otro equipo se encargue de la serie, mientras que el equipo principal se encarga de la tercera parte, pues, tendrían que coordinarse para hacer esto bien, y no generar contradicciones entre la película y la serie. Pero bueno, si ponen a Jeff Fowler como el director de la serie, y básicamente al mismo equipo de la primera y segunda película, es de esperar que se tomen un tiempo antes de hacer la tercera entrega. Sonic Origins clasificado en Australia. Tal parece que la colección de los 5 primeros juegos de Sonic ha sido clasificado en Australia, en donde le han dado una clasificación G para todo público. Esta sería la tercera clasificación conocida después de las hechas por Corea del Sur y Japón, las cuales vimos hace unos minutos. Sonic 2 cruza los 235 millones a nivel mundial, ocupando el segundo lugar en la taquilla. La recaudación de taquilla de Sonic 2 continuó creciendo a un ritmo rápido durante la última semana, ya que la película superó los 200 millones a nivel mundial, estableciéndose en 235 millones a finales del lunes. Este número incluye más de 123 millones en la taquilla de los Estados Unidos y 112 millones en el extranjero. A diferencia de la última vez, Sonic 2 no logró mantener su primer lugar en la taquilla a nivel mundial, quedando detrás de Animales Fantásticos 3. En los Estados Unidos, ganó 29,3 millones durante su segundo fin de semana, ocupando el segundo lugar detrás de los 42,2 millones de Animales Fantásticos 3, y cayendo un 60% desde su fin de semana de apertura. Curiosamente, si bien Sonic 2 perdió el fin de semana, aparentemente tuvo un muy buen lunes de Pascua en los Estados Unidos, donde recuperó su primer lugar e incluso superó sus ingresos del lunes anterior. Ganó 4,5 millones ese día en comparación con los 3,7 millones de Animales Fantásticos 3. Eso no es solo un 4% más alto que lo que Sonic 2 hizo en su primer lunes, eso es un 275% más alto que lo que Sonic 1 hizo en su segundo lunes. En este momento, Sonic 2 parece estar en camino de superar a su predecesora, pero con los tipos malos de DreamWorks y Doctor Strange 2 de Marvel debutando en las próximas semanas, la competencia de taquilla de Sonic 2 se volverá mucho más feroz. Artículos curiosos de Sonic Stadium. Según informa Sonic Stadium, uno de los escritores del sitio, Knuckles87, no descansará hasta que tenga referencias a todos los juegos de Sonic posibles en los titulares de la taquilla de Sonic 2 en el sitio web de Sonic Stadium. Junto a ello, nos deja algunas capturas de los titulares de los artículos, los cuales ya hemos repasado, incluso en este video, pero por la traducción, pues el juego de palabras se perdió en la mayoría de los artículos, aunque logré hacer uno parecido en el anterior video de noticias, con la frase "corre con fuerza".
aparece el sitio web de Sonic Origins. Ya hemos tenido las clasificaciones, y un arte con el logotipo y todo. Y ahora, según lo reportado por el usuario Sonic Frontier, hay un sitio web oficial de Sonic Origins. Bueno, más o menos. Está, en línea, pero el público aún no puede acceder a él. Para explicarlo mejor, por lo general, cuando Sega tiene un sitio web oficial de Sonic en proceso, técnicamente puedes ir al sitio y no serás recibido con ningún error de URL no válida. En cambio, si Sega todavía está trabajando en la página, verás una pantalla blanca o mensajes de acceso denegado. Hacer una aparición como esta, no es inusual para un sitio web oficial de un juego de Sonic. Ya en Sonic Generations, tal vez incluso antes de eso, puedes encontrar noticias sobre un sitio web oficial para el juego que se descubre justo antes de que se confirmen las principales noticias para el juego relacionado. Por ejemplo, solo unos días antes de que se confirmaran más noticias de Sonic Frontiers en los The Game Awards el año pasado, se descubrió un sitio web oficial del juego. En realidad, esto también trae a colación otro punto importante. Es probable que estemos muy cerca de escuchar más información sobre Sonic Origins. Está casi garantizado ahora que Sega puede estar preparándose para compartir más detalles sobre el juego antes de que abril llegue a su fin. 20 de abril. Cumpleaños de Juan Guzmán. Este 20 de abril fue el cumpleaños del director y actor de doblaje venezolano, Juan Guzmán. Juan prestó su voz al Dr. Eggman en el doblaje al español latino de Sonic Boom, además de interpretarlo en varios doblajes no oficiales de los fans. También es la voz de Rick Harrison en El Precio de la Historia, Rick Sánchez en Rick y Morty, Jack en Samurai Jack, y Parche el Pirata en Bob Esponja. Filtrada información de Sonic Origins. Realmente parece que estamos cerca de una fecha de lanzamiento para la recopilación de juegos clásicos para celebrar el 30 aniversario de Sonic. De la noche a la mañana, los detalles sobre el título se publicaron, y posteriormente se filtraron. Los fanáticos supieron los primeros detalles nuevos sobre la próxima colección clásica a través de una tienda en línea. Según el usuario Mondomega, una lista de PlayStation Store publicada en las regiones de Australia y Nueva Zelanda, describió información clave de Origins, y sobre qué tratamiento se le dará a los juegos de 16 bits, junto a algunas imágenes nuevas. Por lo que se lee en la descripción del título, si compras el juego tendrás tanto la versión digital del juego de PS4 como la versión digital de PS5. Ya ves, Sony, no es necesario vender la versión de PS4 y PS5 por separado, o cobrar $10 por actualizar la versión de PS4. El Sonic clásico redefinido. Revive las clásicas aventuras recopiladas de Sonic, Sonic 2, Sonic 3 and Knuckles, y Sonic CD, en el recién remasterizado Sonic Origins, desde la icónica Green Hill Zone hasta el traicionero de Tech Robot, acelerarás por el carril de la nostalgia para frustrar los siniestros planes del Dr. Robotnik en alta definición pulida. Esta última versión incluye nuevas áreas para explorar, animaciones adicionales y un nuevo modo aniversario. Un clásico redefinido. Explora los títulos clásicos de Sonic en alta resolución, con animaciones de apertura y finalización completamente nuevas para cada título. Nuevos desbloqueables. Completa varias misiones para recolectar monedas para desbloquear nuevo contenido, desafíos y etapas especiales a través del museo. Espera, ¿monedas? ¿No anillos? Esperemos que el material desbloqueable en cuestión sea sustancial y no la limitada gama de arte que hemos llegado a obtener gracias a las colecciones anteriores como Sonic Mega Collection o Gems Collection. Modo clásico y de aniversario. Usa el Spin Dash a través de las numerosas zonas en el modo clásico con la resolución original del juego y vidas limitadas, o el nuevo modo aniversario con vidas ilimitadas y resolución de pantalla completa renovada. Pronto hablaremos de eso. También aparece con una fecha de lanzamiento para el 22 de junio de 2022. La lista de PlayStation Store para Sonic Origins también reveló estas imágenes que se podrían considerar como fondos de pantalla. Por último, aunque no se ha confirmado exactamente quién está detrás de la remasterización de estos títulos, dado lo anteriormente dicho, podemos darnos algunas ideas. Dibujo de Thomas Rothlisberger. Thomas Rothlisberger ha liberado a través de Twitter este dibujo de Sonic. No dio más información al respecto, pero como siempre digo, puede que sea para un cómic de los que están en proceso. Tráiler e información de Sonic Origins. Después de meses de silencio, la espera ha terminado.
Sega ha lanzado oficialmente el primer tráiler junto a los detalles sobre la colección Sonic Origins. Aparentemente el sitio web se liberó al público, minutos antes de ser lanzado el tráiler, por lo que varios usuarios pudieron ver el tráiler, imágenes e información antes de su lanzamiento oficial. El tráiler muestra lo que los jugadores pueden esperar de esta nueva versión de los clásicos originales, junto con un adelanto de las nuevas secuencias animadas para el nuevo título, con un estilo similar a las secuencias animadas de Sonic Mania, y prometiendo explícitamente más animaciones. La animación del tráiler fue hecha por Sega y Powerhouse. Powerhouse es el grupo detrás de Castlevania, y He-Man y los Amos del Universo, ambas de Netflix, así como el tráiler de Monkey Ball Banana Mania. La música del tráiler fue hecha por Hyperpotions, quienes, horas después, liberaron en su canal de YouTube la versión limpia de la canción del tráiler. Esta es una de muchas colaboraciones entre Sega y Hyperpotions, desde los icónicos temas Friends y Time Trials en Sonic Mania, hasta el tema del tráiler de Super Monkey Ball Banana Mania, hasta múltiples remixes en Team Sonic Racing. Muchas de las pistas anteriormente mencionadas están disponibles en tiendas de música digitales, como Amazon y iTunes. Esperemos que este tema musical de Origins se una a los demás pronto. El tráiler termina con la fecha de lanzamiento, que será el 23 de junio de 2022, y no el 22 de junio como se decía anteriormente. Y también, mostrando las consolas donde estará disponible, siendo Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, y en PC a través de Steam y Epic Games Store. Vale la pena mencionar que Xbox apareció en el tráiler japonés de Sonic Origins. Recordemos que en videos pasados, hablábamos de que desde más o menos Sonic Mania Plus, tanto la publicidad como los lanzamientos de Sonic en Japón no mostraban que se lanzaría en la consola de Microsoft, incluso haciendo que los usuarios de dicha plataforma tuvieran que comprar versiones de otras regiones, tanto en físico como en digital parece. Pero ahora desde el segundo tráiler de Frontiers, las consolas de Xbox han vuelto a aparecer en los tráilers y publicidad japonesa de los juegos de Sonic, lo cual es algo bueno para los usuarios de esa consola en dicho país. Por otro lado, tenemos el tráiler subido por las redes sociales latinoamericanas de Sonic, pero al igual que con otros tráilers o videos lanzados anteriormente por la misma cuenta, el tráiler solo es subtitulado, y no cuenta con ninguna traducción visual como la del tráiler de España. Sonic Origins ofrece la acción legendaria e ininterrumpida de Sonic que se encuentra en los juegos originales, al mismo tiempo que brinda un nuevo giro con imágenes remasterizadas, características adicionales, nuevos contenidos, nuevos modos y mucho más, dijo Sega en un comunicado. Sonic Origins trae lo mejor de los títulos originales de Sonic a la actualidad, y los fanáticos nuevos y recurrentes pueden celebrar los juegos clásicos que convirtieron a la legendaria franquicia en lo que es hoy. Entre las nuevas características de esta colección tenemos nuevas áreas para explorar. Knuckles y Tails ahora se pueden jugar en Sonic 1, pero según Famitsu, Knuckles no estará en Sonic CD. Hidden Palace aún es jugable. Hidden Palace, el cual proviene de un prototipo de Sonic 2, así como las otras funciones, ya estaban disponibles desde los remakes de Sonic 1, 2 y CD. Dicha zona también fue insinuada por Sega en un tuit, quien mostró una imagen del lugar y preguntó a sus seguidores si sabían cuál era esa zona. Se han añadido nuevas animaciones para cada juego. Aparentemente esto iría de la mano con un modo historia que combinaría los cuatro juegos con escenas interconectadas, y este nuevo modo contará la historia en orden cronológico, el cual sería Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 y Sonic 3 and Knuckles, esto según el sitio web japonés. Según GSK, en unas entrevistas viejas de Sonic CD, Yasushi Yamaguchi afirmaba que dicho juego se encuentra entre Sonic 1 y Sonic 2. Vale la pena aclarar que algunas descripciones en japonés de la colección mencionan animaciones que conectarán los cuatro juegos, mientras que otras solo mencionan animaciones de apertura y finalización. Por ejemplo, la página japonesa de Epic Games tiene una traducción directa de la descripción en inglés, que solo menciona escenas de apertura y finalización, mientras que las descripciones japonesas de Xbox y PlayStation son copias originales de la descripción japonesa, las cuales dicen que las escenas conectarán cada juego. En otras palabras, parece que el Sega Internacional simplemente no está hablando del modo historia y es por eso que hay una discrepancia. Y para finalizar con las nuevas características, la colección tendrá un
un menú interactivo, con modelos 3D de los personajes en el fondo. Los jugadores pueden cambiar entre el modo clásico y el modo aniversario para girar a través de loops y juntar anillos, en una misión para salvar al mundo del malvado Dr. Eggman. El modo aniversario proporciona una pantalla completa y también ofrece a los jugadores un número infinito de vidas para mantener la diversión sin tener que preocuparse por los game over. Por otro lado, en el modo clásico, los jugadores podrán tener el juego en su presentación original de 4 tercios y jugarán en el estilo clásico y con un game over. A ver, antes de proseguir, si ven mis videos desde hace un año aproximadamente, recordarán que hace unos 8 meses, en el video de noticias de Sonic número 24 de 2021, hablábamos de una entrevista a Takashi Iizuka, donde insinuaba que quería hacerle a Sonic Origins algo similar a lo que hicieron con Colors Ultimate, con el tema de hacerlo más accesible. Bien, ahora 8 meses después, podemos ver a qué se refería. Como podemos ver ahora, en lugar de un contador de vidas, tenemos un contador de medallas barra monedas, de las cuales hablaremos más adelante, pero de momento centrémonos en las vidas. Ya me cansé de repetir el ejemplo, así que vamos al grano XD. El contador de vidas es algo innecesario hoy en día. Si te pones a pensarlo, muchos de los juegos de la época de la NES o Sega Genesis eran muy cortos, así que los desarrolladores ponían cosas para hacerlos más difíciles, y así, alargar el juego artificialmente. Una de ellas era el contador de vidas, que si las perdías todas, te mandaba al inicio de todo el juego. Actualmente la mayoría de los juegos no tienen esto, porque es algo que ya quedó obsoleto. Incluso, sin irnos muy lejos, los remakes de Sonic 1, 2 y Sonic CD previamente lanzados, tienen un guardado automático, donde incluso de perder todas tus vidas, pues volverías al nivel donde moriste, y no al principio de todo el juego. Por si no me entiendes, básicamente, ahora todos los juegos cuentan con una opción similar a la que dan los emuladores de NES, Genesis, etc., solo que de manera automática. Incluso, esto será algo que beneficiará al modo historia, ya que, si pretenden unir todos los juegos, obviamente, ya no estamos hablando de 14 o 12 niveles por juego, hablamos de más de 80 niveles, si mis cálculos no me fallan. Por lo que, cortar esos segundos, en los que sale la pantalla de Game Over, y le das a continuar partida, pues será de mucha ayuda. Acabo de recordar que Sonic Mega Collection Plus, tenía esa opción, vaya, hasta Sonic 3 tenía un guardado automático XD. Sobre el modo clásico, tal vez, simplemente lo pusieron para que no se les echaran encima como pasó con Sonic Colors Ultimate XD, y veo lo de los 4 tercios, como algo para decirnos, que si queremos jugar Sonic Origins como se debe, tenemos que usar el modo aniversario. Tal parece que esto es algo que también implementó el reciente Crash Bandicoot 4, donde te da la opción de elegir entre un modo moderno sin el contador de vidas, y un modo retro con el contador de vidas. Igual, es de esperar que hagan algo como en Colors Ultimate, que esa falta del contador de vidas, cambie la dificultad del juego. Por otro lado, el usuario, Gotabi Frank, habló de este modo clásico, el cual parece que no es tan clásico. Gotabi Frank, explica con esta imagen, que el color amarillo verdoso es lo que vemos en la versión de Sega y es de Sonic 2, el púrpura es la opción de relleno en la misma versión, y el rojo, que es más difícil de ver, es como se ve el remake de Sonic 2, en un iPad. Ya pasando a otro tema, también tendremos una nueva función en la que los jugadores pueden poner a prueba sus habilidades y ganar medallas. Esas medallas barra monedas se podrán obtener en el modo Boss Rush, donde lucharemos contra todos los jefes, uno detrás de otro, y también se podrán ganar haciendo misiones, entre otras cosas. Dichas monedas desbloquean nuevo contenido en aparentemente dos museos, uno con una galería normal, y otro con una galería premium. Dichas galerías contarán con contenido nunca antes visto, según el sitio web japonés. También podrán ser usadas para que los jugadores puedan volver a probar las etapas especiales, entre otras cosas. Las misiones también contarán con un sistema de clasificación, como los anteriores juegos modernos de Sonic en 3D. Al igual que el lanzamiento de Sonic Colors Ultimate, el muy esperado Sonic Origins vendrá con una versión estándar y una versión deluxe. No solo eso, el Stardust Pack será un DLC gratuito incluido con la preorden de la versión estándar o deluxe. La versión estándar del título costará $39.99, mientras que la deluxe costará $44.99. La versión deluxe agregará misiones difíciles, las cuales parecen ser solo 11, y serán exclusivas de esta versión deluxe, y de un DLC de nombre, Premium Fan Pack, que se lanzará próximamente.
Además, la versión deluxe tendrá animaciones de los personajes en el menú principal, animaciones de los personajes en la isla de música, y un control de la cámara en las islas del menú principal. Aparentemente, una imagen en el sitio web japonés indicaría cómo sería el control de la cámara en las islas. Y por último, la versión deluxe contará con temas musicales adicionales de títulos de Sega Genesis y 32X. Esto último, tal parece que se refiere a que agregarán 73 pistas musicales de Sonic Spinball, Sonic 3 de Blast y Knuckles Chaotix, en el menú de Soundtest. El Stardash Pack agregará 100 monedas barra medallas de bonificación. También tendrá el modo espejo desbloqueado. Este es un modo donde pasaremos un acto pero comenzando desde el final, y la meta, siendo el principio del nivel. Además, de un fondo de Sega Genesis para el modo clásico. Bueno, vamos a detenernos un poco de nuevo XD, y hablemos de los precios. Si me preguntan a mí, en el caso de México, se me hacen caros, los 569 pesos por la versión deluxe, y los 499 pesos por la versión estándar. Pero la verdad, no tanto. Hubiera preferido algo como Mania, que costaba alrededor de 380 pesos, eso para la edición estándar, y para la deluxe unos 470 o 512 pesos, por ejemplo, XD. Incluso el precio de la versión deluxe de Sonic Origins está ligeramente más caro que el de la misma versión deluxe de Sonic Colors Ultimate. ¿Me molesta el precio? Sí, un poco, ya que no son precios tan realistas para lo que es esta colección. Eso sí, entre pagar los $28 que vale en México, la versión deluxe, contra los $45 que cuesta esa misma versión en Estados Unidos, pues, prefiero pagar los $28 XD. Tomemos en cuenta que Sonic Mania costó menos, y ese es un juego que sí se podría decir que es nuevo, ya que tuvo un poco más de trabajo que los remakes de Sonic 1, 2 y CD, por así decirlo. Este precio también se ve principalmente afectado por las versiones móviles, ya que esas son gratis. Bueno, quitas los anuncios pagando $2. Más o menos yo dije algo similar hace tiempo, sobre que el problema sería el precio, teniendo las versiones móviles gratis. Pero bueno, agregando a esto de los precios, Sonic Stadium realizó una encuesta, para ver qué opinaban los fans del precio de Sonic Origins. De 1590 votos, el 41,6% dijo que le parecía muy cara la colección, mientras que el 40,1% estaba conforme con el precio, al 16,4% no le importó, XD, y el 1,9% dijo que le parecía demasiado barato y que debería costar $60. Wow, ¿en serio hay gente que pagaría $60 por esto? XD. También parece que hubo mucha confusión con la tabla de los precios, la cual está en el sitio web del juego. Pues bueno, se podrá obtener todo lo de la tabla con solo comprar la versión Digital Deluxe. Aunque, lo del Stardash Pack solo será gratis al preordenar la versión estándar o deluxe, o sea, que si compras el juego cuando, o después de que salga, pues el Stardash Pack no vendrá incluido. Incluso, si aún no entiendes, el usuario LepenStar91 dejó una versión más entendible de la tabla. Ahora, si piensas comprar la versión estándar, podrás comprar algunas características de la Digital Deluxe a través del DLC Premium Fan Pack, mientras que las pistas de música estarán disponibles a través del DLC Classic Music Pack, ambos por $3.99. Hablando de precios, Xbox México, ¿qué onda con tus precios, güey? ¿Cómo que la versión estándar está más cara que la versión deluxe? No sé si para cuando suba el video, Xbox México ya corrigió este error, pero lo dejo como curiosidad. Steam parece tener el precio correcto, y ya saben, PlayStation se maneja en dólares, por lo que ni con el error de Xbox México logra verse como la opción más barata XD. El portal Famitsu y los sitios web de Sonic Origins nos dejaron ver más imágenes de la colección, donde podemos ver la isla de misión y el modo historia, que es representada con Vego Fortress de Sonic Spinball. Los fondos para el modo clásico, que parecen ser 10 fondos diferentes. Una tabla donde podremos ver en cuántos segundos o minutos tardamos en terminar cada acto, en qué modo, incluso, con qué personaje jugamos dicho acto. Un menú para escuchar la música del juego. Una captura de pantalla de Knuckles, en el de Tech Zone. Con un diseño de nivel único, un temporizador, y una calificación de letra. También pudimos ver los artes clave de Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Robotnik, Metal Sonic y el logo japonés del juego. La usuaria, KJ Nanika, usó dichos activos del sitio web para crear algunos fondos de pantalla para PC.
haciendo un fondo de pantalla versión estándar, un fondo de pantalla versión Digital Deluxe, y un muy interesante fondo de pantalla versión Sony Generations. Además, en el sitio web japonés, se encontró un pequeño descargo de responsabilidades sobre el nombre Rosy de Rascal, que era aparentemente el nombre original de Amy. Headcanon, el desarrollador que en el pasado trabajó en los remakes móviles de Sonic 1 y 2, y que co-desarrolló Sonic Mania, confirmó en su Twitter que también ha regresado para trabajar en Sonic Origins, y para el remake de Sonic 3 and Knuckles, el cual cuenta con mejoras, además de la famosa pantalla ancha. Esto también parece confirmar que las otras versiones son de hecho ports de los remakes de Christian Whitehead. Para Stealth, quien comenzó Headcanon, esta es la finalización de algo que ha querido hacer durante algún tiempo. Oye, ¿recuerdas cómo dije repetidamente, si Sega quiere que rehaga Sonic 3, and Knuckles, lo haré? Bueno, al necesitar este juego para completar su colección de remakes, Sonic Origins, Sega me pidió que asumiera esta gran tarea, y recluté a algunos de mis amigos de Headcanon para que me ayudaran, dijo Stealth en Twitter. Headcanon también confirmó que Sega desarrolló los menús, la integración y la presentación general de Origins. Otros desarrolladores revelaron que estuvieron trabajando en el proyecto. Uno de ellos, A Plus Star, alguien que de seguro conocerás por sus múltiples videos de Son of a Glitch, donde cubre la mayoría de los glitches que se pueden encontrar en varios juegos, incluyendo los juegos de Sonic, explicando cómo hacerlos, y el por qué ocurren. Christian Whitehead agregó que Origins está funcionando bajo RSDK v5U. Para los que no sepan, RSDK es el archivo utilizado por los juegos de Sonic de Retro Engine / Star Engine. Esta es la misma versión bajo la que parece que también funciona Sonic Mania. Ian Flynn y Tyson Hess también confirmaron que estaban trabajando en Sonic Origins. Flynn mencionó en su blog que trabajó en los guiones del modo historia. Finalmente revelado. Tuve el placer extremo de escribir los guiones para las escenas animadas del nuevo modo historia en Sonic Origins. Espero que lo disfruten cuando la colección se lance el 23 de junio de 2022, dijo Ian Flynn, en una publicación en su blog de Bumblekin. No se sabe muy bien qué implica escribir, teniendo en cuenta que las iteraciones más recientes del Sonic clásico han sido silenciosas. Es posible que haya cierta cantidad de diálogo, o que Flynn desarrolló el contexto y los eventos de las escenas antes de la animación de Powerhouse. Aproximadamente al mismo tiempo, Hess también confirmó que trabajó con Powerhouse para Origins, prometiendo que solo hemos visto una pequeña parte de las cosas nuevas y geniales que hicieron para el juego. Con Flynn contribuyendo a Sonic Prime y escribiendo para Sonic Origins y Sonic Frontiers, y Hess liderando el diseño de Sonic en ambas películas de Paramount, los dos se están convirtiendo rápidamente en figuras significativas más allá de los cómics de Sonic, y en la franquicia en su conjunto. También se encontraron en el sitio web japonés, animaciones 3D de las islas del juego, siendo estas, South Island, Never Lake, West Side Island, y Angel Island. Bien, es hora de las teorías pachecas de Sonic 512XD. Bueno, no sé si han notado, la atención especial que están recibiendo las islas últimamente, ¿a qué me refiero con esto? Aquí en Sonic Origins, tenemos que le están dando mucho enfoque a estas islas, cosas como explorarlas, ponerles animaciones y personajes en 3D, etc. Bueno, es algo obvio, en estas islas se sitúan dichos juegos, pero, recordemos que Ian Flynn, está escribiendo el modo historia de esta colección, y no solo eso, ¿en qué otros productos estuvo trabajando? Bueno, recientemente trabajó en el primer episodio de Tales to, y en una de las preguntas que se le hacen al Tales to Ver, de hecho una de las más importantes, Tales menciona que los humanos y animales antropomórficos viven en un mismo mundo, con Sonic y compañía, viviendo en estas islas, mientras que los humanos en continentes tipo Sonic Unleash. Ahora, ¿en qué otro producto se habla de unas islas, y que además, está escrito por Ian Flynn? Así es, Sonic Frontiers. Como recordarán, en el video de noticias de Sonic número 44, hablábamos de un montón de información filtrada de Frontiers, que databa desde 2019. Bueno, entre ellas se habla de que visitaremos cuatro islas exóticas, y de un Sonic con amnesia. ¿Ya se imaginan a dónde voy? Así es, si lo del Sonic con amnesia, y las cuatro islas para explorar son reales, podemos imaginar que en Frontiers, esas cuatro islas son en realidad las que vemos en Sonic Origins, solo que en Frontiers, Sonic, al perder la memoria, no las recuerda, y nuestra misión, es ayudarle a recordarlas. Sí, suena muy loco, pero tómenlo como una teoría mía, esto puede ser real o no, quién sabe, ya veremos XD.
Yendo a otros temas, como se pudo ver en las imágenes del sitio web, parece que las animaciones de Sonic CD se mantendrán casi intactas, y según Brady Artel, él y un pequeño equipo se encargaron de darle un pequeño tratamiento de remasterización a dichas animaciones, usando una inteligencia artificial, y con ayuda de la rotoscopia, y un redibujado. Por otro lado, Katie Karsanowski nos dejó algunas respuestas de algunas preguntas frecuentes sobre la colección. La mayoría de cosas ya las vimos hace unos minutos, pero entre lo nuevo, ella confirmó que la colección será solo digital, y que no hay planes para una versión física, de momento. Además, prometió más información sobre la colección próximamente. En la página del juego en Steam, se ha revelado que Sonic Origins usará de nuevo, y también se han revelado los requisitos mínimos del sistema, en los que pide un i5 de segunda generación, 6 GB de memoria RAM, y una GTX 750 de 2 GB. Imagino que esto es por las animaciones 3D. Pero bueno, el tema de nuevo, no me sorprende, ya que es algo normal en esa tienda. Como saben, algo que yo siempre he querido, es que los juegos de Sonic, lleguen a GOG.com, donde tienen una política de no usar un DRM en los juegos que venden, incluso, recientemente, cuando se detectó que un juego de su tienda lo tenía, lo dejaron de vender. Eso sí, al igual que la PlayStation Store, esta tienda solo está en dólares, e igualmente, me gustaría que tuviera la moneda de mi país, aunque, también, de repente hay ofertas muy buenas de juegos retro de PC, XD. También otra opción sería la Microsoft Store, aunque no sé cómo sea el tema del DRM allí. Tal parece que hubo un error con el sitio web oficial del juego, y cuando cambiabas de idioma, decía que España, Francia, Alemania e Italia recibirían el juego el día 12 de junio, pero al final, parece que todas las fechas se cambiaron al 23 de junio. El usuario @kingmist15 notó algo interesante en el tráiler, tal parece que hay una opción junto a Sonic en el selector de personajes, donde se ve un papel con un lápiz, lo que le ha llevado a pensar que podría ser un editor de sprites. ¿Tú qué piensas? ¿A qué crees que se refiera? Déjanoslo saber en los comentarios. Por último, Justin Thorman, el especialista en la social media de Sonic, nos dejó unos datos interesantes. Además de decir que Sonic Origins, es como a él le hubiera gustado experimentar los cuatro títulos clásicos de Sonic cuando era niño, menciona que esta será una experiencia nueva y desafiante, incluso, si has jugado estos juegos un millón de veces antes, que prefiere pensar en Sonic Origins como un juego en lugar de una colección, ya que parte de su atractivo es experimentarlos como una historia completa, y es por eso que no lo llamaron Mega Collection o Gems Collection o Classics Collection o Ultimate Genesis Collection, etc. Bueno, y con eso terminamos la sección de Sonic Origins. Antes de seguir, una pequeña aclaración, esta parte fue muy difícil de hacer, ya que saqué información de 45 fuentes diferentes, y la verdad, no pude ponerlas todas en orden cronológico como me hubiera gustado, así que toda la información está acomodada usando de base algunos artículos, donde fui agregando toda la nueva información. También estamos hablando de información que empezó desde las 7:46 am, y terminó hasta las 9:54 pm, y durante ese tiempo, salieron otras noticias que no eran de Origins, así que terminando esta sección, regresaremos en el tiempo, para ver las otras noticias XD. Más números de Sonic 2 la película en el extranjero. Para el deleite de los fanáticos de todo el mundo, Sonic 2 continuó brindando un fuerte rendimiento en taquilla. A nivel internacional, la secuela tuvo una recaudación de fin de semana de 25 millones, lo que elevó el total de la película a los 235 millones. En general, fuera de los territorios nacionales, la película ha tenido un desempeño más fuerte en el Reino Unido, donde ganó 16 millones, Australia, donde ganó 9,2 millones, Francia, donde ganó 9 millones, México, donde ganó 8,1 millones, y Brasil, donde ganó 4 millones. Quedan algunos países para que la ráfaga azul debute, como China y Japón, por lo que se espera que los números aumenten y eventualmente superen el récord establecido por la película de 2020. Nueva portada del número 50 de Sonic ID Doubling. Valentina Pinto ha compartido un poco de una portada realizada por Thomas Rotlisberger, la cual ella está coloreando. En dicha portada podemos ver que alguien rompe un espejo, el cual, en algunas partes muestra a Surge y en otras a Sonic. Imágenes del rodaje de Sonic 2. Jeff Fowler ha publicado en su Twitter algunas imágenes del rodaje de Sonic 2 la película. En ellas podemos ver al director en el set del mundo hongo abrazando a Jim Carrey, en el laberinto con una estatua de Knuckles, el bosque donde luchan Sonic y el robot.
robot gigante de Eggman, la casa de Tom, Maddie y Sonic, donde podemos ver cómo se hizo la escena de Sonic destruyendo la casa. Además, Fowler también dejó un mensaje a los fans. Qué increíble privilegio es contar historias con estos personajes, realmente me ha brindado una enorme alegría inimaginable, y no puedo agradecerles lo suficiente por su continuo apoyo a Sonic 2 la película. 27 aniversario del lanzamiento de Knuckles Chaotix. Es el 21 de abril en Japón, y se cumplieron 27 años del lanzamiento de Knuckles Chaotix, y para celebrarlo, Sonic Channel realizó este arte donde podemos ver a Espio. Desarrollado por Sega CS, le da al recién introducido Knuckles el papel de protagonista, junto con un nuevo grupo de personajes conocidos informalmente como los Chaotix, deteniendo colectivamente al Dr. Eggman y Metal Sonic de explotar los poderes de los anillos especiales. Debido a la impopularidad del 32X, Knuckles Chaotix vendió pocas unidades, incluso el mismo hardware de 32X, también lo ha puesto en desventaja cuando se trata de emulación oficial, lo que lo ha convertido en uno de los juegos de Sonic más oscuros. Con la excepción de los cómics y los guiños a la existencia de este juego, Heavy Bomb no se han visto en ningún juego de Sonic desde entonces, a diferencia de Espio, Vector y Charmy, que sí aparecieron en juegos posteriores. El concepto de un jugador controlando a dos personajes fue reciclado para Sonic Advance 3, aunque la física detrás de la conexión con un anillo no se ha repetido. En Sonic Generations, un remix de Dorin Tosamer, el tema de Isolated Island, se reproduce en la sala de colección en las versiones de sobremesa y PC, mientras que un remix diferente se puede desbloquear en la versión de 3DS completando misiones de Street Pass. Además, cuando se activa la habilidad Ring Time en las versiones de sobremesa y PC, se reproduce un remix de Toot Panic, el tema del Special Stage. Sonic Mania hace una serie de referencias a Chaotix e incluso importa algunos elementos. El potenciador Combine Ring fue traído de vuelta como el Hyper Ring con una función ligeramente diferente, el Kerry Badnik aparece en el segundo acto de Press Garden Zone, y se han importado una serie de efectos de sonido, principalmente en Studio Polyzone. El final secreto logrado jugando como Knuckles con el modo Ann Knuckles está acompañado por un remix de Tis Horizon. Sonic Mania Plus finalmente trae de vuelta a Mighty como personaje jugable, ya que no se le ha visto desde Chaotix, solo un breve cameo en un póster en Sonic Generations. ¿Has jugado el juego? ¿Qué te pareció? Déjanoslo saber en los comentarios. Si se preguntan, ¿por qué está en las noticias del 20 de abril en lugar de las del 21 de abril? Bueno, es por la diferencia de horarios entre Japón y México. En Japón era el 21 de abril cuando lanzaron el arte, mientras que en México aún era 20 de abril. Disfraz inflable de Eggman. Se han abierto las preórdenes en Big Bad Toy Store para un aparente disfraz inflable del Dr. Eggman, el cual estará por $76.99. Ian Flynn también habló un poco del producto. La puerta se abre con una patada. Me tropiezo fanfaroneando en la habitación. Y en mi mejor imitación de Maid Polot, declaro: ¡Get a load of this! El producto, la verdad, está muy caro, y aunque Big Bad Toy Store ofrece envíos a varias partes de Latinoamérica, el problema será la importación. Por ejemplo, en México te cobran la importación si el producto es muy grande, o si sobrepasa los $130, más o menos. Calendario de Sonic. Se ha avistado nuevamente el calendario basado en Sonic ID Oblivion, con nueva información. Tal parece que tendrá un total de 640 páginas y 313 artes extraídos de las portadas y momentos de los cómics. Será un calendario diario, o sea, tendremos una página para el 20 de abril, otra para el 21, y así, sucesivamente. Tendrá un precio de $16.99, y se pondrá a la venta el próximo 23 de agosto. 21 de abril. Recordatorio de Garra Larga en Sonic Dash. Sonic Stadium nos recuerda que Garra Larga ha regresado brevemente al juego de Sonic Dash para los eventos de Sonic 2 la película, donde deberás recolectar cierta cantidad de medallas durante un evento de 7 días para desbloquearla. Como siempre digo, estos eventos pueden terminar cuando suba el video, sobre todo por el tema de Sonic Origins, que sí me llevó tiempo hacer esa parte. Pero bueno, cuéntanos, ¿tienes a Sonic, Tails o a Garra Larga? Déjanoslo saber en los comentarios. Sonic Spinball y otros clásicos de Genesis se unen al Nintendo Switch Online. Si has pagado por el paquete de expansión del Nintendo Switch Online, Sonic Spinball, Shining Force 2 y Space Harrier 2 se han agregado a la aplicación de Genesis.
Para coincidir con esta actualización, Nintendo lanzó una breve muestra en forma de gameplay de cada juego. Ha habido muchas colecciones y relanzamientos de estos juegos antes, pero seamos realistas, el verdadero héroe de estos lanzamientos es el rebobinado. Sonic Spinball es difícil. No es muy largo, no, pero ¿alguna vez has llegado a esa etapa final? Es absolutamente una locura. ¿Qué opinas de que Sonic Spinball llegue al Nintendo Switch Online? Déjanoslo saber en los comentarios. Nuevos llaveros de peluche de Sonic. Tal parece que hay unos nuevos llaveros de peluche de Accessories Innovations, basados en personajes de la ráfaga azul. Tenemos a Mighty, Shadow, Tails y Knuckles. Esto también es un indicativo, de que esta línea de llaveros de peluche de Sonic, está empezando a expandirse, ya que tal parece que antes solo existía un llavero de peluche de Sonic, en dos tamaños, uno de 8 pulgadas y uno de 12 pulgadas. Sonic rivaliza con Dumbledore durante los días laborales. En Estados Unidos, la taquilla entre el lunes y el miércoles muestran a Sonic 2 venciendo o rivalizando con Animales Fantásticos 3 de Warner Bros. Como vimos hace unos minutos, Sonic 2 venció a Animales Fantásticos 3, el lunes de Pascua. Desde entonces, apenas ha perdido el martes, ganando 3 millones, a los 3,2 millones de Animales Fantásticos 3. El miércoles, Sonic 2 ganó 2,2 millones, y Animales Fantásticos 3 ganó 2,1 millones. Box Office Pro, proyecta que es probable que las victorias de Sonic 2 sobre Animales Fantásticos 3 continúen, ya que lo ven ocupando el primer lugar el próximo fin de semana, no solo superando a Animales Fantásticos 3, sino también a Los Tipos Malos de DreamWorks, que se estrena este fin de semana. Por supuesto, aunque las proyecciones de Box Office Pro han sido relativamente precisas, generalmente están un poco desviadas en una dirección u otra, por lo que el regreso de Sonic 2 al primer lugar no está garantizado. El éxito general de Sonic 2 también dependerá de su rendimiento internacional, que actualmente se sitúa en 112 millones de dólares. Nuevo arte de Sonic de Powerhouse Animation. Stovepipe, el director de Powerhouse Animation, nos cuenta que ha estado siguiendo las reacciones de los fans al tráiler de Sonic Origins, y le ha abrumado la respuesta tan positiva que obtuvo la animación del tráiler. Menciona que Powerhouse no puede esperar a que veamos más, y que trabajaron muy duro en este proyecto. Además, junto a ese mensaje nos dejó esta imagen donde el equipo de Powerhouse nos agradece por la recepción tan positiva que estaba recibiendo el tráiler, con este arte de la ráfaga azul. Más figuras de Jax Pacific pronto. Tal parece, según el usuario AquaintSTHFan, que uno de los minoristas del Reino Unido llamado The Entertainer, declaró que Vector el Cocodrilo y Ray, se unirán a las figuras de 4 pulgadas de Jax Pacific en la línea 10. De momento, no hay imágenes de cómo serán, pero cuando salgan, las veremos en su correspondiente video de noticias. Wow wow, más despacio velocista. ¿Llevas tiempo viendo mis videos? ¿Te han estado gustando, pero aún no te has suscrito? Según las estadísticas, la mayoría de personas que ven los videos, no están suscritas al canal, así que, si eres de esas personas que no están suscritas, pero llevas tiempo viendo mis videos y te están gustando, sería muy genial que me apoyes suscribiéndote, eso me ayudará como no tienes idea. También, recuerda activar la campanita, y si ya estás suscrito y tienes la campanita activada, habilita las notificaciones de YouTube, ya que si las tienes desactivadas, aunque tengas la campanita no se te notificará de un nuevo video. 22 de abril. Nuevos pósters de Murar Gallery. Murar Gallery ha anunciado 4 pósters artísticos con calidad de museo de 8 pulgadas por 10 pulgadas, los cuales presentan un arte de Sonic, uno de Super Sonic, uno de Knuckles, y uno de Eggman, hechos por Yui Karasuno, de Sonic Team. Tal parece que solo se han impreso una cantidad limitada de estos 4 pósters, en total tenemos un juego de 150 pósters. El estilo del arte, es igual que algunos otros vistos anteriormente, el cual se llama, Sumie, basado en un estilo de pintura china. Estos pósters estarán a partir de este mismo 22 de abril. Como ya lo hemos visto en anteriores videos, este tipo de pósters se agotan muy rápido, así que tomando en cuenta que subiré este video tarde, pues ya no estarán disponibles. Nuevo arte para el calendario de mayo de Sonic Channel. Como ya es bien conocido en el canal, Sonic Channel lanza a finales de un mes un arte del calendario del próximo mes. En este caso, tenemos el calendario de mayo, y los personajes escogidos para el arte de este mes, son los Chao, los cuales se encuentran festejando el Día del Niño. Recuerden que este arte no es solo para el calendario, también lo podemos descargar en forma de fondos de pantalla para computadoras y celulares. Portadas y sinopsis del número 51 de Sonic
Inside Ida Oblivion. Se han revelado las portadas y sinopsis del número 51 de los cómics de Sonic the IDW. La sinopsis dice lo siguiente. Después de luchar por sus vidas en el número 50, tanto los héroes como los malos necesitan algo de tiempo para sanar y reagruparse. Excepto el Dr. Eggman, por supuesto, que siempre está listo para destruir a ese maldito erizo. ¿Podrán Sonic, Tails y Bell escapar de la ciudad, o Eggman finalmente se abrirá camino hacia la victoria? Junto a esto se nos revelaron tres portadas para este número, siendo la portada A, que fue realizada por Aaron Hammerstrom, la portada B, realizada por Eric Light, y por último, la portada para incentivos minoristas, hecha por Natalie Fourdrain. El cómic estará escrito por Ian Flynn y tiene una fecha de lanzamiento estimada para el 27 de julio. Nuevos llaveros de acrílico. Tal parece que la segunda tanda de llaveros de acrílico de Sonic está en camino. Estos llaveros están basados en los artes vistos alrededor de todo el año pasado en el calendario de Sonic Channel. Dicha segunda tanda parece que llegará en el mes de septiembre. Pero, como saben, esto solo es exclusivo para Japón. Eventos en juegos móviles. Sonic Forces Speed Battle ha dado comienzo a las misiones del Knuckles de la película, así como a otro evento de Knuckles contra Sonic. Sin embargo, parece que el desbloqueo de Knuckles aún no está disponible. También el personaje llegó a Sonic Dash, donde será necesario juntar cierta cantidad de fichas para conseguirlo. Por otro lado, tenemos un nuevo evento de nombre Sonic and Fans, en Kart Rider Rush Plus, donde puedes ganar un sombrero de Sonic y una sudadera con capucha, completando el inicio de sesión diario y las misiones de carreras multijugador. Tanto este como el evento Souvenirs from Sonic, antes llamado Souvenirs from Mobius, continuarán hasta el 31 de mayo. Ya saben, probablemente este video se subirá tarde, por lo que algunos de estos eventos posiblemente acabaron, pero cuéntanos, ¿conseguiste a Knuckles o estás jugando Kart Rider Rush Plus? Déjanoslo saber en los comentarios. Nuevo render de Sonic en Minecraft. ¿Quién le dio a este pequeño zorro una licencia de piloto? La cuenta de GameOne, los encargados de crear el DLC de Sonic en Minecraft, ha subido esta curiosa imagen basada en el DLC de Sonic, con Tails y Sonic en una pose similar a la del primer póster de Sonic 2 la película. De hecho, han subido varios artes y animaciones antes, incluso de cómo fue la famosa playera de Knuckles para la actualización del DLC. Knuckles llegará a Sonic Speed Simulator de Roblox. Si has estado disfrutando de Sonic Speed Simulator en Roblox, parece que el Echidna rojo se unirá a la lista este sábado 23 de abril, según la cuenta de Twitter de GameFam Studios, quien compartió una imagen donde podemos ver una silueta de Knuckles, junto a la leyenda, sábado. Peluche de Shadow. La versión adorable de la forma de vida definitiva está aquí. Shadow llegará en forma de un peluche sentado estilo emoji, por parte de Great Eastern Entertainment. El peluche ha sido revelado en el sitio web de Great Eastern, pero la fecha de lanzamiento y el precio se desconocen actualmente. 23 de abril. Útiles escolares de Sonic en España. Según informa Sonic Paradise, se han avistado útiles escolares de Sonic en papelerías y librerías de España. Podemos ver algunas libretas muy bonitas, una mochila estilo sprites de Sonic 1, y unas lapiceras. Curiosamente, unas de estas lapiceras tienen un arte similar a una mochila vista en un anterior video de noticias. Knuckles y Shadow llegan a Kart Rider Rush Plus. El guardián de la esmeralda maestra y la forma de vida definitiva son los primeros en llegar a Kart Rider Rush Plus, y aparentemente a un precio muy bueno, según Sonic Stadium. Knuckles está disponible en el paquete Red Star Ring por $18, y Shadow requiere los tres paquetes Red Star Ring, incluido el de Knuckles, por un total de $36. También Sonic Stadium nos dejó algunas imágenes de los diseños de los personajes en el juego. Dibujo de Thomas Rotlisberger. Rotlisberger ha compartido este curioso arte donde vemos a Surge de Tenrek. No se sabe si esta pose estará incluida en algún cómic, ya que Rotlisberger no dio más datos y solo publicó la imagen. Nueva actualización de Sonic Speed Simulator. El juego Sonic en Roblox ha recibido una actualización. Entre las cosas nuevas, tenemos la skin de Knuckles, una skin de Sonic Riders, un chao de tiempo limitado, una nueva pista de carreras, recompensas, un sistema de códigos, algo llamado Obitime Trials, y servidores privados. Junto a esto se liberó una nueva imagen para celebrar la actualización del juego. Por último, Sonic Paradise informa que se puede conseguir a Sonic de Sonic Riders
introduciendo el código Raiders en la pestaña de códigos de la tienda. Ingenioso fanart, agrega al agente Roca, a Sonic Mania Adventures. Con la actuación de Lima Hedoux como el agente Roca en las películas de Sonic, ganando los corazones de los fanáticos acérrimos de todo el mundo, no es de extrañar que haya una tonelada de adoración sobre un fanart del compañero de café del Dr. Robotnik. Pero el artista mexicano Lan llevó las cosas más lejos, al insertar una versión animada del agente Roca en la serie, Sonic Mania Adventures, de Sega. El concepto es simple pero increíble. Toma algunos fotogramas clave de la serie, Sonic Mania Adventures, producida originalmente para promover el lanzamiento de Sonic Mania, y agrega un colorido diseño del agente Roca junto al clásico Dr. Eggman. El resultado es absolutamente adorable, un agente Roca clásico que realmente se adapta al mundo de Sonic Mania y se sentiría como en casa interactuando tanto con Eggman como con los otros personajes que lo rodean. El arte también ha resonado con la comunidad de Sonic, con los dos tweets amados y compartidos miles de veces en toda la base de fans en línea. Además de recibir elogios del director de animación de Sonic Mania Adventures, Tyson Hess, la introducción del agente Roca a Sonic Mania ha inspirado un poco de arte adicional para los fanáticos. Denyanamo, Maxi SZ, Moxie y Dreamy Wolf se encuentran entre algunos de los artistas que se sintieron obligados a hacer algo sobre el increíble legado que Lant ha comenzado. Dreadnux agrega la idea de que es solo cuestión de tiempo antes de que algún modder emprendedor reemplace a uno de los personajes del juego Min Bean Machine, con un diseño del agente Roca clásico. Cajita feliz de McDonald's. Jason Berry nos muestra en Twitter que cuando fue a un McDonald's de Estados Unidos, recibió un juguete de Sonic y una cajita feliz, pero no con el juguete que él esperaba, sino que recibió la versión de Reino Unido, la cual, como sabemos por videos anteriores de noticias, no son juguetes de plástico, sino que son una especie de libros. Recordemos que McDonald's prometió reducir su uso de plásticos, eliminando los juguetes de plástico en 2020, y en su lugar avanzar hacia juguetes hechos de papel o tela. Aunque esto solo fue en el McDonald's de Reino Unido e Irlanda, tienen planeado ir eliminando gradualmente los juguetes de plástico en otras regiones para 2025. Aunque se sabe por los anuncios que Estados Unidos recibiría los juguetes que conocemos, esto puede ser un indicio de que muy pronto esta iniciativa llegará a Estados Unidos. 24 de abril. La tercera temporada de Sonic el Héroe, hecha por fans, recibe un tráiler y una canción del vocalista de Crush 40. La comunidad de Sonic el Héroe, aunque pequeña, ha estado entregando constantemente sólidos esfuerzos por parte de los fanáticos durante años, incluido un cómic web de larga duración, y ahora tenemos una tercera temporada hecha por fans, la cual usa de base el cómic anteriormente mencionado. Ahora el proyecto, no solo ha liberado un tráiler muy épico, donde podemos ver cómo será la serie, la cual, no solo contará con un estilo de animación muy similar al de la caricatura, sino que para el icónico tema principal de la serie, The Fastest Team Alive, consiguieron a nada más y nada menos que, John Mirioli de Crush 40. Incluso, parece que dejaron la opción de poder descargar la canción en formato MP3 o FLAC, en su sitio web oficial, donde, además tendremos información sobre el proyecto y cómo apoyarlo, o podemos ver el cómic web en el que se basa. Esperen, tengo una idea. ¿Quién va a gran velocidad? Sonic el héroe. Nadie lo puede alcanzar. Sonic el héroe. Guía de Sonic Speed Simulator. La comunidad de fans de Sonic Team Argentina nos comparte una guía completa del juego en Roblox, Sonic Speed Simulator. En dicha guía nos explicarán cómo conseguir, así como las ubicaciones de las skins de Sonic, Tails, Knuckles, y la de Sonic Raiders, que se obtienen mediante el código Raiders en la tienda. Si no tienen las skins, y quieren conseguirlas, esta será una buena opción. Pueden encontrar el video en el comentario fijado. Sonic consigue otros 53 millones de dólares en taquilla. Otra semana está escrita para Sonic 2, y parece que agregará otros 53 millones a su total de taquilla. Esto incluye un estimado de 15,2 millones en la taquilla de Estados Unidos de este fin de semana, aunque los números actuales del domingo son una estimación y podrían cambiar. A pesar de las estimaciones anteriores que mostraban que Sonic 2 retomaría el primer lugar en los Estados Unidos, eso ha ido a parar a la película, Los Tipos Malos, de DreamWorks, que ganó 24 millones.
Sonic 2 ocupó el segundo lugar, poniéndolo por delante de Animales Fantásticos 3, que ganó 14 millones. Esto coloca a Sonic 2 la película en los 288 millones a nivel mundial, lo que la convierte en la cuarta película más taquillera de 2022 hasta ahora, poniéndola justo por delante de Animales Fantásticos 3, con 280 millones, pero muy por detrás de Uncharted, con 392 millones. Ambas películas se benefician de recaudaciones significativamente más altas en los mercados internacionales, incluidos un lanzamiento en China, algo que Sonic 2 no parece estar teniendo. Solo en los Estados Unidos, Sonic 2 ahora está efectivamente empatada con Uncharted, y es casi seguro que la superará el lunes. Sonic 2 ha ganado 146 millones en los Estados Unidos, lo que la coloca a solo 3 millones detrás de la taquilla total de la película original en los Estados Unidos. De hecho, ahora parece bastante probable que Sonic 2 al menos iguale la taquilla de 319 millones de la película original, si es que no la supera. Mucho de esto dependerá de que también sea capaz de retener a los asistentes semana a semana. Ha estado perdiendo entre el 40 al 60% de la audiencia semana a semana, lo que está a la par con la primera película. Sin embargo, Sonic 2 tuvo una apertura más grande, y es poco probable que de repente tenga su tiempo cortado en los cines por otro bloqueo global como lo hizo Sonic 1. El mayor obstáculo de Sonic 2 puede ser simplemente que los cines lo abandonen en favor de los próximos éxitos de taquilla del verano, como Doctor Strange 2, que se estrena el 6 de mayo. Ya ha bajado en 449 cines desde su punto máximo en los Estados Unidos. Ese número se reducirá en las próximas semanas. Sonic Origins ya disponible en el Steam de Japón. Según el Twitter oficial japonés de Sonic, tal parece que recién este 24 de abril, se abrió la opción de preordenar Sonic Origins en el Steam japonés. O al menos eso es lo que da a entender, a lo mejor ya estaba desde el 20 de abril, y esto fue como un recordatorio XD. Bueno gente, ya están informados, los enlaces a las páginas de donde saqué las noticias estarán en un comentario fijado, así como los links de productos o cosas mencionadas en el video. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denle like para más, no olviden usar el código SONIC5121 en la tienda del Fortnite, pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes, aunque está algo muerto, solo un poquito, casi nada. No olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos, pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida, también pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas, todos los enlaces estarán en un comentario fijado, sin más que decir, Sonic 502 se despide. Bye.